Bien, ven, Señor, tardes, ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo vive en frío, el alma perdió el malo. Los hombres no son el mundo no tiene nada. Ven, Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística del tercer domingo de Adviento. Como ustedes saben, tenemos aquí nuestra corona de Adviento, que vamos a encenderla con ser vela, ¿sí? Después del Piedad, hacemos la oración propia de este tercer domingo de Adviento, ya a un domingo más, después de este, a un domingo más de la Navidad, esta gran fiesta propia de todos los fieles cristianos, que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ofrecer las intenciones de esta celebración eucarística por los hermanos de la comunidad ministrare y las intenciones de cada uno de sus miembros, por la congregación de los misioneros guadalupanos del Santísimo Sacramento y por la salud, por la paz y tranquilidad de la señora Eusebia y sus hijos y nietos. Por la salud, por la paz y la estabilidad de la maestra Bartoli y su familia, por la salud y bienestar de cada uno de nuestros amigos, parientes y bienhechores. También pedimos por la familia del Padre Reyes, del Padre Lauro y del Padre Jesús García, para que el Señor los conserve con salud y los bendiga en sus trabajos. Y también pedimos por la familia, por la salud, la paz y armonía de Blanca Estela y su familia. Y por todos aquellos hermanos que se encuentran en este momento sufriendo las consecuencias del COVID, para que el Señor le conceda la salud, la paz y su pronta recuperación. También pedimos por aquellas personas que no tienen un trabajo digno y estable, para que pronto lo puedan encontrar. Y por aquellas familias que están presentes en esta celebración eucarística de manera remota. Y también pedimos por los fieles difuntos, de manera especial por aquellas almas que necesitan de nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos de con humildad y confianza perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Como bien saben, en este tiempo de Adviento se omite el Gloria para orar por este tercer domingo y encender la tercera vela. Señor,
que así como la corona del viento iluminando al acercarse la fiesta del nacimiento de tu Hijo, que así también ilumine nuestros corazones con la fe y con el deseo de servirte a ti por encima de todas las cosas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Encendemos en este momento la tercer vela de ese don, que corresponde a ese domingo de Adviento. Hagamos oración. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón de los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con todo el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos. A la salmodia vamos a cantar de la siguiente manera. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. ¿Todos? Yes. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humilde de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias en toda ocasión, pues todo es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo con todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserven irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva de los pobres.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que reflexionemos y dejemos que en un momento de silencio esta palabra que hemos escuchado, como la brisa, empape nuestra mente y nuestro corazón. Queridos hermanos y hermanas, el día de ayer celebramos una de las festividades de nuestra patria y que se ha convertido en una de las fiestas a nivel universal en nuestra iglesia y en otras comunidades cristianas, como es la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella que ha venido a mostrarnos cómo el mismo Juan Bautista nos vino a mostrar el camino del amor y de la salvación. El día de ayer pudimos constatar a través de los medios cómo su santuario, su casa, se vio sola, pero no ausente. Porque aún en la distancia mucha gente estuvo presente a través de las oraciones. Estuvo presente y estuvo en sus casas cerca de la imagen de nuestra madre. Si bien es cierto que este confinamiento nos ha puesto entre la espada y la pared este virus del COVID, hoy por hoy nuestra fe se ve probada y acrisolada, como la fe de la gente que vivió en tiempos de Jesús, cuando Juan prepara el camino del Mesías. Este último de los profetas, que es el vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, viene a preparar el camino del Hijo de Dios antes de su vida pública, antes de su predicación. Jesús
se va al desierto y se prepara por 40 días y 40 noches, ¿sí? Después de haber recibido el Espíritu de Dios en el Jordán por medio de Juan el Bautista. Esta mensajera y embajadora de Dios, nuestra Madre Santísima de Guadalupe, nos ha acompañado a lo largo de la historia en nuestro país y a todas las familias del mundo nos sigue acompañando. Y nos viene a mostrar el amor del Hijo de Dios como nos lo muestra Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto y en este tiempo de Adviento, a través de este signo como es la corona de Adviento, nos dice, allá en el camino, que todo monte se rebaje, que lo tortuoso se haga llano y que lo sinuoso se haga derecho. Hoy por hoy, el Señor nos sigue invitando para que en medio de esta situación de contingencia podamos reflexionar y podamos reconsiderar nuestra vida y poder entonces reemprender nuestro andar el próximo año y en este nuevo tiempo litúrgico que iniciamos con el primer domingo de Adviento. Si bien es cierto, Juan el Bautista no es la luz, pero es el mensajero. Si bien es cierto, nuestra Madre Santísima no es el Mesías, pero lleva adentro al Mesías. Es la medianera, así como Juan el Bautista. En este sentido, ¿quién es entonces Juan el Bautista? Juan el Bautista es él, la voz, es el embajador que viene a preparar este camino y el cual con humildad reconoce, no soy digno ni de desatarle las correas de sus sandalias. Creo que hoy por hoy nosotros, así como Juan el Bautista, estamos llamados a ser embajadores, a ser luz que prepara el camino de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es la autodefinición del mensajero que presenta sus propias credenciales en vistas a la consolación, nos dice la primera lectura. El inicio del párrafo tiene una importancia fundamental en la historia de Cristo. En su primera visita a Nazaret, donde se había criado, Jesús entró en la sinagoga un sábado y tomó el libro de Isaías y lo leyó y este texto y lo explicó. Hoy se ha cumplido este texto. Que hoy se cumple en nosotros, también en nuestra vida, la palabra de Dios, que nos anima y nos impulsa a prepararle el camino de nuestro corazón al Hijo de Dios. Los invito, pues, queridos hermanos, para que en un momento de silencio dispongamos nuestro corazón y nuestra mente al Hijo de Dios que viene a nuestro encuentro. Los invito para que recemos con fe nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confortados por el anuncio de la venida del Señor, oremos, hermanos, mientras esperamos confiadamente nuestra total liberación, diciendo todos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que Dios visite a la Santa Iglesia con su venida y la gobierne con su asistencia a través del Papa Francisco, los obispos y sacerdotes del mundo entero, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que con la tutela divina nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida sea feliz después de este confinamiento, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor con su venida cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que no la tienen, y libre al mundo de todos los males, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que quienes ahora recordamos con piedad la primera venida del Señor en la carne, merezcamos participar también con gozo en su gloriosa aparición al final de los tiempos. Roguemos al Señor. Señor Dios Padre de los pobres y desamparados, que llamas a todos los hombres a participar de la paz y bienestar de tu reino, escucha nuestra oración, muéstranos tu bondad y danos un corazón puro, generoso para allanar el camino al Salvador, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. En paz, que tú no disfrutes de la tierra y el trabajo de los hombres. Que te presentamos el vino que bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para todos sus santos bienes. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que se cumpla el designio que encierra tu santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual,
al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito que viene el Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, mediante la acción del Espíritu Santo, das vida a todas las cosas y las santificas, y congrega a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que te hemos presentado, para que los conviertas en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Como quitarle la compartida. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar este memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias este sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Señor, que este sacrificio que nos reconcilia contigo traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, Gerardo José, Benjamín Castillo Plasencia, y todos los demás obispos y ministros de la iglesia, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno tuyo, Padre misericordioso, a tus hijos que aún se encuentran alejados de ti. A nuestros hermanos difuntos, de manera particular, a cada uno de sus fieles difuntos familiares. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos estar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos sus padres. Con tu espíritu. Hermanos, fraternalmente daos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Gracias.
Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Tu gran dentro de Cristo sale bueno para alimentar con tu sangre y con tu cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriaga. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándanos ir a ti. Protege tus ángeles y santos, te alabemos y bendigamos por los siglos. Amén. Amén. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Los invito para que nos despidamos de nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista en mí no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Protege Santo como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En alegría del Señor podemos ir en su paz a vivir lo que hemos celebrado. Gracias a Dios. Quisiera darle las gracias al Padre Jesús García, que nos hace el favor de grabar la transmisión y compartirla en nuestra página de Ministrare. Recuerden que todos están invitados a enviarnos sus intenciones espirituales, sus necesidades espirituales, para que un servidor la anote en esta agenda y la tenga presente en nuestras oraciones, no solo un servidor, sino el resto de los hermanos sacerdotes que pertenecemos a esta comunidad. Agradezco a la maestra Bartola, a mi madre, que a la distancia nos acompañan, y que de igual manera están presentes las familias, nuestras familias, en esta celebración. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Dios mediante, nos vemos el próximo cuarto domingo de abril. Bonito domingo a todos. Felicidades, Padre. Gracias.